Muy contento, muy feliz de estar acá. La verdad que es un honor porque hay muy buen nivel. Bueno, aclaremos que estamos esta vez en Expo Artista 2012 del Centro Cultural Borges. Te felicito. La última vez que nos vimos en la Manzana de las Luces. Tengamos que también Gerardo Valenzuela es un artista que viene de Chile y esta vez viene como pintor, pero además también escultor, pero aparte, bueno, siempre ha sido escultor. Lo trajiste esa escultura, además, es importantísimo. Contanos cómo te sentís acá en esta muestra de esta feria internacional que es Expo Artistas. Bueno, como te comentaba, me siento muy contento, orgulloso también de representar a Chile en este caso. He tenido una muy buena acogida, una muy buena crítica. Algunos han escrito ahí en este cuaderno maravilloso que se te ocurre, que está puesto acá, ¿no es cierto? Es una muy buena ocurrencia. La gente ha recibido muy bien la obra escultórica y también la pictórica. Es bastante distinto a lo que se está mostrando dentro de la muestra, que hay más, no sé, unos 200 artistas de distintos lados del mundo. Hay gente de Francia, hay gente de Haití, hay gente... Convengamos que fuiste aceptado, porque sí, había una selección importante, porque muchos pueden formar parte, pero no todos llegan, es como todo, ¿no? Así es. Así que bueno, tenés un nivel, y aparte también, convengamos que venimos de España. Así es. A ver, contanos esa experiencia, también venimos de España, ¿ves? Sí, bueno, estuve también invitado en Córdoba, España, en una galería muy importante. Sala Aires de Córdoba, efectivamente. Y te puedo decir de que fue muy, muy, muy bien acogida, muy bien recepcionada. Sí, muy linda. En también. La misma, esta serie fue mostrada allá. Sí. Tuvo muy buena acogida, también ha salido en una serie de revistas interactivas de arte en Chile y en el mundo. Por lo tanto, puedo decirte que ha sido, en ese sentido, está siendo un año redondo desde el punto de vista del arte. Ahora, quería también agregar algunos detalles respecto de la obra en sí misma. Yo creo que te comentaba de que quizá uno de los aspectos más importantes es que esta obra muestra algo un poquito distinto a lo que se está viendo normalmente. O sea, yo también quiero aportar en ese sentido una forma estética, una forma en la cual, como yo lo planteo en mi página, una forma de conectarse, una forma que la persona que mire se pueda conectar consigo misma, también aportar armonía, belleza, algo un poquito distinto a lo que normalmente hoy día estamos en el mundo acostumbrados a tener, tanto como convivencia, como de lo que nos llega a través de la prensa, etcétera. Yo creo que nosotros como artistas tenemos un compromiso con lo que también comunicamos, y en ese sentido yo quiero ser un aporte a la armonía, como te decía, al amor. Una cosmovisión muy amorosa. Exacto. A ver, yo soy un convencido que tenemos que rescatar lo más puro que cada uno de nosotros. Lo sublime que cada uno de nosotros tiene como ser humano. Yo creo que, como te decía, como artista, tenemos que buscar ese compromiso con la parte más
como la parte más hermosa que tenemos. Yo trato también de mostrar eso en la obra, de esa cosa de que te eleva, de esa cosa que del tipo que reflexiona, del tipo que se inspira. Por lo tanto, tanto en la obra escultórica como en la pictórica, yo también trato de mostrar al hombre, pero el hombre espiritualizado o la mujer espiritualizada, o espiritualizándose, o humanizándose, encontrando dentro de sí mismo ese camino que le permita crecer, desarrollarse. Te va a representar la Galería Centoira, sí. Con Osvaldo Centoira, que es uno de los maestros de lo que es de los Marchands acá en Argentina. Así que bueno, estoy muy contenta por ese lado. Pero tenés proyectos personales en Chile, sí. Interesantes. Sí. Contanos un poquito sobre eso. Bueno, en Chile ya está listo. En Santiago, en el Parque de las Esculturas de Providencia. Providencia, sí. Que es uno de los parques de escultura más importantes que hay en Santiago y en Chile. Y el hecho de que haya sido invitado y haya sido también aceptado por ello, haya sido aceptada la propuesta, junto con otros que ya han sido, que ya han participado en ese parque y están, es para mí un honor. O sea, realmente se va consolidando una propuesta. Sí, ¿no? Es el camino de un artista, y aparte lo digo con mucho orgullo, que Argentina te ha abierto las puertas, pero sí. Las puertas del corazón, sí. Porque vos ya estuviste en el Senado argentino representando, sí. A Chile, no solamente eso, sino de que ahora hemos propuesto, y espero que a través de este video también nos contesten, sí. del embajador argentino en Madrid, sí. A la cual hemos solicitado ser mecenas cultural, sí. Porque realmente tu cariño es grande para la Argentina, y también ha sido grande para el Brasil, porque también sos mecenas cultural en la Embajada de Brasil en Argentina. Sí. Así que bueno, es una trayectoria ilustre. Hecho granito a granito. Granito a granito, también estás en el Vaticano. Sí. Y bueno, en diversos lugares. Sí, también estoy como dentro de los 100 artistas emergentes latinoamericanos. Pertenezco a la colección privada de Luciano Benetton, también fue un honor. Claro, fuerte, la colección privada de Luciano Benetton. Sí, claro. Bueno, eso fue un honor. Y participé ahí junto a otros artistas chilenos en el Museo de Arte Contemporáneo, y que fue una cosa espectacular. Y también he participado en la Escuela Italiana y en otros lugares, también aportando un granito de arena con mi arte. Aparte fue maravillosa esa muestra. Espectacular, maravillosa, realmente, aparte el espacio de la Escuela Italiana es algo impresionante. Sí. Son así los artistas de arte del mundo, internacionales, en los cuales colaboran, se suman, aportan